Saludos amigos, muy buenas noches, son las 10, esto es Asturias Televisión, esto es Juego de Dos, Equipo y Afición, y esto es 90 minutos destinados íntegramente al Real Oviedo. Ayer, derrota en el Carlos Tartiere por 1-2 frente a la Unión Deportiva Almería. Nos visitaba uno de los cocos de la categoría. El Real Oviedo plantaba cara, pero muchas veces es muy complicado jugar contra el equipo rival y jugar también contra el estamento arbitral. ¿Por qué digo esto? Porque nuevamente se vuelven a producir jugadas conflictivas, jugadas que perjudican al equipo de la capital del Principado y no se van a analizar con el VAR. El VAR en el Carlos Tartiere yo empiezo a sospechar que puede que no funcione, al igual que ayer no funcionaron ciertas luces cuando se inauguraba el nuevo rótulo luminoso que finalmente sí funcionó. Lo analizaremos todo. Lo analizaremos todo en tres secciones de 30 minutos cada una. La primera, la jornada del Gemelu. Después, columna azul con Carlos y Piraña. Y finalizaremos con tertulia de aficionados, acompañado por Camporro y por Alberto Palacio. Sin más, arrancamos lo que es el juego de dos, equipo y afición de hoy. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos. Hoy no es lunes, es martes, modificamos la programación y es que el Oviedo jugó ayer, perdió un gol a dos frente a la Almería en un partido en el que quizá el equipo estuvo un poquito más gris. También hay que destacar el rival, que ahora mismo con un partido menos, si lo gana, que tiene pendiente con el Zaragoza, podría ser incluso colíder, un equipo que está instalado en la parte alta. Era un punto para saber dónde estaba el equipo, si podía mirar hacia arriba, si tenía que mirar hacia abajo. Dados los resultados de la jornada, tampoco te permiten quedar muy claro, porque ahora mismo estás a la misma distancia de arriba que de abajo. Pero bueno, vamos a analizar todo esto en esta jornada del Gemelu. Les saludamos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Pablín, muy bien. Y también tenemos con nosotros otra semana más, o en este caso otro martes, a Enrique Riestra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien, Pablo. El partido de ayer, derrota, tras 5 partidos consecutivos sin perder, con 3 victorias y 2 empates, al final llegó la derrota, en un partido en el que, al margen de la actuación arbitral, que más adelante hablaremos, el equipo no fue el mismo, o fue peor que otras ocasiones. Vamos a ver. Voy a empezar yo, porque si no, si empieza lo del Oviedo. El Oviedo jugó como siempre, quiero decir mal, mal, mal. ¿Por qué el Oviedo juega mal? Porque el entrenador es un mal entrenador. Mira, hubo unos fallos garrafales ayer. Empezó ahí que inventando, yo no sé qué inventa él con esos de los defensas que andan cambiando, porque son veteranos, entiéndelo. Y en el fútbol, un entrenador bueno es el que tiene un par de cojones y puede con cualquier jugador. Y este no puede, no, oye, mentira, mentira, dadme caso a mí. Mira, empezamos. Ayer metió en la caseta a Lucas, porque encima, como no ven los partidos, no saben quién son los jugadores contrarios, no los conocen. Hay que conocerlos bien, como este señor. O yo, partidos. Yo veo los todos y lo repito a veces. Sí, señor, ayer deja que ese Lucas quede en la caseta cuando sabe que Corpas drive para adentro. Oiga, hay que meter. Y ese Lucas llegue más rápido que Mosa, pega con la pierna derecha, pierna con la izquierda, queda todo. Es vital y no se va a hacer. Y después tiene un delantero centro, largo, como un, pero con calidad. Hay que fijarlo, hay que ir a la marca. Y el Oviedo no está en la marca, está. A ver, cuando pasa por aquí, cógelo tú, cuando pasa por aquí, cógelo yo. No, hay que meter uno ahí y no dejarlo ni grutar.
Muchas veces has dicho a lo largo de los programas que Cristian es un buen marcador, pero parece que ayer no tenía esa orden. Sí, pero es que Cristian en este caso no es el marcador ideal, porque si es un derecho, al ser derecho, siempre los dribles los va a ejecutar ya al lado izquierdo de Cristian. Cristian es un tío que puede marcar si encuentra, es cierto, si encuentra pieza, pues de puta madre, pero claro, yo hablo de la pieza que encuentra cuando juega de defensa izquierda, si le mandas a uno para que lo fije, lo come con patatas fritas. En la primera entrada ya lo pone en su sitio, ya quieto Moreno, cuidado, que detrás está Cristian. Ahí hay que empezar. Yo lo que quiero decir es que el Oviedo no dispone nada de juego, de jugar. Ayer ahora, con ese invento del centro delantero Sesti, y hostia va y hostia bien. Nada más que bombearla. Los laterales querían tirar ahí arriba y encima tampoco. Oye, son jugadores que tienen la calidad justita, ¿no? También para segunda, pero tampoco para decir, oye, hay un 9 y allí, no, hay que hacer otras cosillas. Dice Geme que el equipo jugó igual de mal que siempre. Con esas carencias. Yo creo que ayer jugó peor que en los últimos partidos. Vamos a ver, yo entiendo que el Oviedo no juega mal. Juega dentro de sus posibilidades. Ayer fue dominado durante más tiempo, ¿no? Por el Almería, cuidado. El Oviedo juega dentro de sus posibilidades. Yo creo que el objetivo del Oviedo puede estar entre el séptimo y el 14. Ahí. Y entonces, eso ya lo dije yo entonces no, domingo, no es que juegue mal, es que tiene equipo para estar ahí. Entonces, cuando se tropieza con el Almería, con el Español, con el Leganés, con el Mallorca, pues lo lógico es que pierda, porque tiene menos equipo que ellos. Compiten. Para mi gusto compiten, saben competir y compitieron contra el Almería, a pesar de que el Almería es un equipo superior, si no se hubiesen dado determinadas circunstancias, no hubiesen perdido el partido, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, oye, el Oviedo no es que juegue mal, es que tiene un equipo para la clasificación entre este y este, ¿no? No y es que está. Juegue mal, es que juega peor. Pero vamos a ver, el Oviedo está como los demás, mira. Está como el Mirandés, está como cualquiera. Y esos chavales, esos que tiene ahí, tú me dijiste antes a mí que mañana va a venir el Alcorcón y trae a Ernesto. Y trae a Boateng, que yo un jugador cojonudo que lucharon en el Oviedo. Es que los echó el Oviedo y sigue existiendo. Los echó el entrenador que tienen ahora, el Anquilón. Vale, bien, los echó. Pero es que por encima del entrenador hay que estar una junta directiva y un secretario técnico o alguien que sepa algo más. Y hay una cantera, de aquella cantera que era lo mínimo. Es decir, porque yo comparo al Sporting. Decir que el otro día hizo ganando 2-0 con ese entrenadorín que tiene. Ya ves que lo dije aquí que había que echarle un poco de. Ya sí. lo dije el otro bueno, día. Sí, dicho de otra manera, también se es dice, cierto sí, que sí. lo dije primero. Sí, sí. Primero. Y esa garra, los lenguajes del que tenía el que tiene el Vetusta, la tiene. Ese Jimmy es mejor, sigo insistiendo, mejor que el Altu. Mejor. Jimmy, el otro es mejor, ¿cómo se llama el guaje? Sí, el otro, el gemelo. ¿Javimier? El gemelo y es mejor que Tejera, porque trabaje más, porque trabajen y hacen apoyos. Y Ricky es mejor que cualquiera que pongan ahí. ¿Por qué? Porque sabe, va a buscar el gol, porque tiene apoyos, confía en los compañeros. Y cuando un equipo juega, porque esto tiene más calidad, el Mirandés. Juegan bien esos equipos. Es que el Oviedo podía jugar mejor que ellos. Y entonces estaría el Oviedo arriba. Y con estos otros ya no va a estar, porque ya se rindió hasta el entrenador. Ayer hubo varias novedades, no con respecto al último partido, que también las hubo, sino con respecto al teórico once inicial que existió mientras el equipo ganaba. Entró Viti por Sangali, esa era la principal novedad, más al margen de las que se produjeron con relación al Lugo. Viti, que volvió a tener protagonismo, pero que quizá no fue el mejor partido de él, porque el partido tampoco fue nada del otro mundo del equipo. Y parece que entró Sangali en la segunda parte y que dio un poco más que él. Sí, a Viti le hicieron una entrada de expulsión. Antes el lateral derecho. Sí, directamente sí, aquí, con los tacos aquí. Eso es una tarjeta roja, pero bueno, pues no la vería el árbitro. Quiero pensar que no la vio.
Pero bueno, no fue su día, pero bueno, aportó sus cosas, trabajó en defensa, rápido, puso en apuros al defensa izquierdo en alguna ocasión. Y al portero casi, ¿eh? En sí, la sí. primera jugada de la segunda. Sí, sí. Y Sangali cuando salió jugó bien. La verdad es que Sangali ahora es de lo mejorcito del equipo en estos últimos partidos, ¿no? Está bien. Así como Tejera, que estaba muy bien, le he notado que en los últimos partidos ha bajado un poco, ha bajado. Pero bueno, yo en la alineación de ayer me hubiese gustado ver a Lucas de defensa izquierdo, porque juega pierna cambiada, porque Corpas siempre dribla hacia adentro y es el pie bueno de Lucas. Y yo creo que hubiese, y me hubiese gustado ver a Rivas marcando al delantero centro, marcándole, salir a marcarlo. A Rivas, que ha jugado en primera división toda su carrera, es un marcador para ese tío. A ver, Gemi. Es que es igual que Simiti, no puede jugar, porque en Simiti la pelota hay que pegar y centrar, a pasar, y hay pases que puedan intervenir. El Oviedo da una hostia para adelante y Viti a correr, por eso vino aquel y metió la galga. Pero si Viti tiene pelotes franques y es de jugar, de meter y de trabajar el balón bien, pues Viti lleva un extremo mucho mejor. Lo que pasa es que Sangali, cuando Sangali es trabajador, eso sí. Es el trabajador número uno. Sí, recorre mucho el campo, corre, trabaja. Trabaja y tal. Pues el Viti tiene una cosa que es velocidad y hasta calidad. A poder definir, pero claro, para eso hay que jugar con ellos. Por eso yo quiero más al gemelo y él diría lo mismo, yo quiero más al gemelo. Claro, en este caso ellos pueden decir poco, porque claro, si dicen que quieren más a Tejera, pues la de mi madre, échenlo mañana, ¿entiendes? O ese otro que vino del Betis, y es dolor. Mira, yo soy del Betis también, porque llevé jugadores, llevé todo. Y estuve unos 15 días con Manolín Cosgaya. Era Manolo Cosgaya, jugaba por todos juntos, de los que juegan ahora. Y nos trataron de maravilla. Pero oye, es que ves al Betis y con este... Sí, de lo que tiene el Betis y es semejante a esto que tiene aquí en la vida, no es para nada este, bueno, de la vida. No está jugando. Vale. A mí me gusta, no sé. Riestra vale. Ya la tiró dos, tres veces con respecto al arbitraje. El Oviedo ya viene dos partidos consecutivos en casa. El penalti, que me pareció mucho menos claro el del otro día, sobre precisamente en la misma zona, el mismo jugador de Carlos. El de ayer, para mí, no es penalti, pero entiendo que si el árbitro ve la mano apoyada en la espalda, pueda indicar. Es más pitable que el del otro día. Tendría que haber 100 penaltis cada domingo. 100. Claro, es una vergüenza eso. Eso es que hay otra cosa ahora con los arbitrajes. Es que todo es penalti. Es que hablábamos antes el gemello. Es que te pegan un balonazo aquí detrás y te pitan penalti. Bueno, el otro día tiraron del pelo a Marcelo y no pitaron penalti, ¿eh? El otro día en el partido del Madrid, no sé si lo visteis contra el Alavés, ¿no lo visteis? Que le tiraron del pelo en la primera parte, ¿no lo viste? No. Joder. No estaba balón. ¿Cómo se puede jugar como si el pelo sale? Pero tienen que estar en casa ya, joder, que ya ganaron bastante. Es que aparte de la entrada del VAR en chorradas que se transforman en penalti, es que ahora cualquier cosa es penalti. Un barullo, un pelotazo, tú tienes un pelotazo y tienes por lo menos el 30% de posibilidades de que ese pelotazo sea penalti. Hombre, por favor. Pero sin embargo, después en la segunda parte, uno dudoso sobre Sangali no se cobró. Yo creo que ese no fue dudoso, creo que fue penalti. Si el primero es penalti, ese es penalti. Si el primero no es penalti, ese tampoco es penalti. Pero vamos, mira, discriminar no. El fútbol que lleva un poco de agresividad, un poco de tal... Llegaron ahí algunos, que inventó algunos, que no jugaron al fútbol en la puta mina, que son los que montaron el arbitraje de los árbitros. Porque esos árbitros, si está la gente en el campo, yo creo que la gente ahora salte en el campo. Porque están hasta aquí. Yo me pongo endemoniado. Lo de los árbitros. Lo de los árbitros es que es la de Dios. Bueno. ¿Qué ye? Porque antes llegaba la gente con puta, no sé qué. Ahora, oye, es que parecen misioneros allí. Y lo que digan y lo que hagan. Si además son, es mentira lo que hacen. Porque cuando van a tirar un córner, antes de tirar un córner, están allí. Oye, no, que están... Déjalos, joder, pero déjalos todo el partido, joder. Y cuando veas una cosa clara, penalti y fuera. Pero, ya. Geme, ¿y las faltas? Claro. Que coge un jugador el balón y lo retiene, y en cuanto lo retiene, el toque, falta. Por favor. Por favor. No digas a nadie. Es que eso es la de Dios. El portero, cuando va el penalti,
¿Pero cómo se va a tirar un portero? ¿Pero qué me da que ser? Claro que está para, igual que está el delantero, para tirar y engañar al portero. El portero tiene que estar preparado para salir. Ese rollo, vamos a repetir. Ese rollo de que el portero tiene que tener un pie continuamente en la raya hasta que el otro toca el balón. ¿Y eso es? Mi pregunta es, porque hasta ahora no lo hemos visto, al menos yo no lo he visto. Eso además es amarilla. Sí, es decir, si el portero se adelanta, sí. Es amarilla. Si el portero tuviera amarilla por cualquier otro lance de juego, en teoría tendría que expulsarlo, ¿no? Claro, ¿y entiendes? Claro. Pero no sé si lo expulsaría. Y por la segunda vez, y si tira la segunda. Si lo tira dos veces, lo mismo. ¿Y entiendes que en el penalti de ayer no le haya sacado tarjeta amarilla a Carlos? ¿Lo entiendes? Es que para mí no es penalti. Pero lo que no puede ser es que pite penalti y no le saque tarjeta amarilla. No iba a dirección de portería, yo creo que incluso casi ni llegaba a la pelota. Ahora que estamos hablando del árbitro, a mí hay una cosa que me parece muy curiosa. 5 de añadido en la segunda parte, pero le echa una amarilla a un jugador de la Almería por perder tiempo, sin embargo el 95-0-0 camino de los vestuarios. Sí. Si echas amarilla por perder tiempo, lo suyo sería que añadieras un poco, el árbitro, ¿no? Fatal, pero es que la mayor parte, de, no porque haya estado a favor de uno o de otro equipo, no, porque es que no está preparado para arbitrar un partido de fútbol de segunda división, pero es que la mayoría de los árbitros que hay en la segunda división, bueno, y no te digo nada en segunda B, lo de segunda B es ya increíble, ¿no? Pero es que yo no me explico por qué, con las posibilidades que hay ahora de clases técnicas, prácticas, de vídeos, de no sé qué, el nivel del arbitraje español es lamentable. ¿Os da la sensación de que con el VAR el árbitro de abajo parece peor? ¿O le veis como que antes eran mejores, digamos, o impartían más justicia? Lo que me parece es que ahora el árbitro de abajo, como tú dices, tiene la posibilidad de ser más sectario. Si le da la gana, va a verla, y si no le da la gana, no va a verla, y si le dice el de arriba algo, le hace caso, y si no, no le hace caso. Yo sé, en teoría no. Lo que le piden al árbitro de campo, al árbitro que está arbitrando, es le preguntan, ¿qué has visto? Yo he visto que un jugador ha llegado tarde, ha derribado y demás. Si esa descripción se aleja de lo que el árbitro del VAR, por lo que ha visto, es la jugada, le llama, oye, ven a verlo porque igual te equivocas. Si dentro de lo que cabe es algo plausible, pues le permite. Pero más eso aún, algunos, porque otros dicen, no, penalti, me dicen del VAR que penalti. Más aún, el VAR está para errores claros y manifiestos. ¿Qué es un error claro y manifiesto? No está definido en ningún lado. El VAR no está para nada. Está para arrucar ellos les perres. Estaba y que mejor los niños antes que ahora. Sigan pagando por hacer deporte. Y ellos, los árbitros, dará casualidad que la mayoría no jugaron un partido de fútbol en la puta vida. Ni nunca. Que saben lo que llama Racing, nunca saben nada, nunca. Son, apúntense ahí, oye, quiero ser árbitro. Y expliquen y les cosas y alas. Y no, es que no es así, que hay que cambiarlo. Van, nomás que van a las perras, al dinero, ¿eh? Nomás que hay el dinero, el que está ahí afectado, porque es tan fácil ganar dinero. Ya no hay el dinero, ¿y? Porque hay unos países que roben las perras de la otra gente, de los papás y las mamás, que tienen que pagar 300 euros para que los niños cobren. Estábamos aquí hace una semana, los tres, además, hablando de los dos partidos que tenía el Oviedo hasta que nosotros tuviéramos programa, Lugo y Almería. Al final se sacó un punto de 6. Hablábamos de que en el Lugo era más posible sacar los 3 puntos. Al final no se consiguió en ningún lado. ¿Qué ha cambiado en una semana? Bueno, no ha cambiado nada. Ha cambiado que estamos donde teníamos que estar. En el lugar, como dice el GME, ahí entre el 9 y el 14. Y que hay que defender esa posición, ¿eh? El jueves hay que ganar al Alcorcón sí o sí, ¿eh? Porque si no, tenemos que empezar a pensar en salvarnos, ¿eh? Si se gana al Alcorcón y mantenemos esa distancia ahí, mitad de la tabla y tal, y un poquito de ilusión, a ver si podemos ir más arriba, bien, pero si se pierde, ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Al final... Bueno, yo lo que dije, yo también dije que lo había dado. Aspiraba a jugar en primera división, ¿eh? Con esos que este desprecia, ¿eh? Por eso he hecho la culpa al entrenador, yo, ¿eh? Yo le echo la culpa. Yo no soy de los periódicos, como dice uno, oye, ese que escribe para ese periódico que venden en Oviedo y que es de Gijón, me parece. Lo que va a predisponer el entrenador de Oviedo. El entrenador de Oviedo no predispone nada.
nada, porque encima no está haciendo los cambios bien. Tiene esos dos, el Tejero y el otro. Ese Altu ya corre menos que la mitad de lo que corría. Y Tejera no corre nada porque anda poco, ¿entiendes? Anda poco. Y esos son sagrados. Son sagrados para él y para los periodiquitos y los amigos que van allí. Él y el amo. Y el Oviedo es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo estoy a favor de los chavales de abajo. Y es que el Oviedo los tiene, pero lo están despreciando. Allá ellos. Ya ves que dije que el Oviedo no, de subir ya nada. Eso estaba claro ya. No, bueno, bueno con el equipo que tiene, se mete en playoff sería un milagro. Vamos a ver, en diciembre, si fichan a un par de ellos decentes. No estamos fichados, pero ¿a quién son los fichajes? A eso iba. A ver, dime qué es eso de fichajes. ¿A quién es? A eso iba, os pregunto. Ni el Madrid ni nadie, no sé lo que trae. Hay una premisa, una verdad universal que funciona y que lleva funcionando en estos últimos mercados en el Oviedo y en Segunda División. Para que lleguen, hay que salir. Y eso es algo básico porque el tope salarial hemos visto que está como está. Claro. Se puede imaginar, viendo la plantilla del Oviedo, que hay jugadores que no están contando con minutos, que bien van a salir traspasados, que vuelvan a sus equipos en caso de cedidos o cedidos de parte del Oviedo para que tengan minutos de cara al año que viene. Os pongo sobre la mesa tres nombres y después vamos a hablar de otros, si queréis. Os pongo sobre la mesa Brazao, portero suplente, que igual venía con ganas de ser de titular o con la obligación, después de un año en el Albacete sin jugar, de tener que jugar. Os pongo Mújica, que viene cedido de Leeds, de Inglaterra. Y en el otro caso, uno de los casos que mencioné es el de Ricky, que tiene contrato con el Oviedo, pero que si no juega, será mejor que lo cedas a un segunda para que te haga medio año que te juegue y que te pueda volver al año que viene si para jugar. Si es para jugar en segunda, sí, sí, pero a segunda B no. Vamos a ver, sigue. No, Jaime, es que te pregunto porque sé cuál es tu opinión, pero quiero ponerte en situación. Si tú eres entrenador y no cuentas con un jugador, con el que sea, lo mejor es que ese jugador, ese medio año que tiene, pueda tener minutos en otro lado. Lo que tiene que hacer la directiva y échame. Porque tengo que sacar jugo a lo que tengo allí. Y a lo que saben todos, porque no soy yo solo el que opina de Ricky, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, pero hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente que lo vio jugar, ¿eh? Mucha gente que sé yo que entiende de fútbol y que lo vimos muchas veces, si era un jugador cojonudo, oye, ¿entiendes? Y nada más, yo no quiero decir nada, y uno más como son los de segunda división, todos esos que hay, que son como el Oviedo, pero no necesito traer a nadie, porque los tuve yo y los eché. Y el Oviedo tiene que traer un día, cuando tú mantengas un de abajo y los eches, vayas haciendo un equipo y vayas sabiendo que voy a tener que igual gane ya el partido el domingo. ¿Entiendes? Cuando jueguen. Sí. Pasó mañana. Eso. El jueves. Si que yo jugaba, eso. Si guaje, corría, trabajaba. Y ese, aquel era el que no lo ponía. Ponía luz de extremo derecha y la de mi madre. ¿Entiendes? Ahora como vio, llegó, o sea, que era ficharlo, porque intervino el amiguete, hostia, méteme a mí, claro, méteme a mí que ganó un kilo. Lo había hecho bien en el Alcorcón en su día. Bueno, ya, tranquila. Pero el Alcorcón que yo pasó, joder. Pero te decía, tú tienes a un jugador, te pregunto también, lo mejor es que juegue, sobre todo si es un jugador de la casa, sí. No tiene sentido tenerlo un año entero parado, no ha jugado, por los motivos que sean, por culpa del entrenador, porque el entrenador piensa que no vale, aunque valga, aunque no valga, pero tiene que jugar. Sí, sí. Coño, bien claro, Pablo, mejor ir a jugar. Claro, ¿qué va a decir? Mira, Ricky en un montón de equipos de segunda división sería titular. Jimmy en un montón de equipos de segunda división sería titular. Entonces, oye, si no cuentas con ellos, cédelo. Algún equipo de segunda habrá interesado, digo yo. Pero bueno, vamos a ver. Es como Jimmy o Guajesi. El año pasado, me parece que dos de la prensa o la madre que me parió, no sé quién son, dieron ahí dos meses, el mejor jugador de la segunda, de ahí. Del equipo, y, sí. Y llegaste y desapareció. Qué mentira eso. Ya porque no tiene idea.
No los ven, no los ven, que no entienden nada de jugadores. Otro de los casos es a Burgiania. ¿Eh? A Burgiania, que no se ha tenido tampoco participación. Y a mí siempre me ha gustado ese tío, yo no sé, no cuenta con él tampoco. Es Mújica, otro de los casos. Parece ser que vino lesionado la Burgiania de la selección. Sí, de las selecciones, pero sí que siento que llama la atención y lo venimos pero bueno, en Mújica no me gusta nada, no me gusta cuando lo trajeron y no me gusta nada. Ahora con Rodri lo va a tener mucho más complicado, por no decir imposible. Bueno. Pero es que si Rodri no hace falta mirar perro un perra, ¿no? Y el perruco, no va para nada. Pero Tim ya entró ayer primero que el Siguaje. Ese era el que hay que echarlo. No al guaje del Vetusta o el otro. No, vamos a sacar al guaje del Vetusta, el delantero centro del Vetusta, vamos a sacarlo. O aquel Steven que lucharon, ya lo jodieron, ya. Claro, échalo, sí, oye. Tú tienes un fío, tienes que cuidarlo, sí. Es que si lo echas, joder, pues ¿qué hay que hacer? Métete en la cárcel, como esa ayer una que dejó el niño morir. Pues a la puta cárcel, ahí toda la puta vida, claro. Y esto es igual, los entrenadores son iguales. Vienen aquí y no hacen nada. ¿Qué va a decir? El claro, fútbol, que lo está bien. El fútbol, como uno no salga a tiempo, se le pase el arroz, claro, ya no es futbolista. Por cierto, habíamos hablado aquí de Álex Cárdero, de Álex Suárez, el del Vetusta, el que tiene 17 años, se lo han cargado, le han roto los ligamentos de un tobillo. Vamos a ver cómo se queda. Medio año, media temporada. Vamos a ver. Bueno, que tenle suerte, claro. Un tío con una proyección así. Me parece que querías hablar antes de Cueto. No sé por qué me da la sensación. Sí. No, no hablo de Cueto ni hablo de nada. Hablo de los equipos de abajo. Que dije que Cueto, ese Cueto, si das miles posibilidades, que a este Rodri, que viene de jugar, si este Rodri ya lo vio, que no valía. ¿Entiendes? No hay que ser ningún ministro para verlo. Y viendo una lesión grande, y el otro día opinó él que Ricky que había hecho la pretemporada mal. Pero ¿cómo hace la pretemporada? Oye, chaval, ¿qué haces aquí? Joder, trabajar y punto. Pero ¿cómo puedes decir después de 3 meses que hizo la pretemporada mal? Si está haciendo la pretemporada mal, en plena pretemporada, claro, dice tú, chaval, fuera. Oye, este no lo quiero. Es que esas declaraciones no las escuché, pero sí que es cierto que a Ricky, que no tiene ficha de primer equipo, se le hicieron en virtud de la pretemporada, al igual que a Viti. No, ojo. Ricky, cuando vino para el Vetusta, vino para las dos temporadas siguientes o las tres temporadas siguientes con ficha de primer equipo. Porque, hombre, ya se la habían hecho dos veces. Pues, tuvo que salir dos veces. Y esta tercera, pues claro, vino y dice, sí, la primera temporada en el Vetusta, pero las otras dos en el Oviedo. Contra el Alcorcón, próximo partido del Oviedo. No sé si barajáis cambios, si se necesitan cambios, porque se juega pasado mañana. Carlos se retiró con molestias ayer. Arriba se entró y lo hizo bien. No sé cuál es vuestra opinión. Yo, para mí, los dos centrales, si están bien físicamente, para mí los dos centrales son Gripo y Arribas. Y Cristian puede jugar de defensa izquierdo, Cristian puede jugar de defensa izquierdo, pero según está Lucas, Lucas siempre que ha salido ha cumplido, pues que lo pongan o de lateral derecho o de lateral izquierdo, pero a mí Lucas me gusta, sube, trabaja. A ese otro, al defensa derecha, aquel, ¿cómo se llamaba? ¿Juanjo Nieto? Diego. Marcó, lo tiene marcado ahí. ¿Cómo se puede? Diego, otro jugador que acaba contrato este año. Diego juega bien de extremo, de interior y de la marca. Lo de Diego, y después de las temporadas que hizo en el Oviedo, lo de Diego es un pecado, fíjate. Es una vergüenza. Lo que hizo un delito. Lo que hacen con Diego, que tuvo que salir allá a Cartagena, a volver. Oye, Diego no tiene que demostrar nada, porque ya lo demostró los años anteriores. Y trajeron a Nieto, que bueno, es un buen jugador, pero que no es mejor que Diego. Diego puede jugar ahí perfectamente en el lugar de él. Entonces, si tienes uno en casa, el otro día lo decía, creo, no sé quién fue, pero era un jugador profesional que había jugado en el Oviedo. Y dice, es que si tienes uno en casa, que aproximadamente es lo mismo que el que vas a traer, ¿para qué lo vas a traer? Trae otro en otra posición donde no tengas y que mejore lo que tengas en casa. Vamos a ver, mira, yo que veo partidos de segunda, que veo de segunda B, que veo muchos. Llegan los equipos
gasten esperres con los jugadores. A ver, el Coruña, ¿eh? Sabes que yo, pues en mi fío, digo yo, oye, son del Coruña con jugadores de primera. Sí, está, en segunda vez, das jubelos. Pero ¿cómo jugando cojones Kiko puede Montana ser ahí, el ¿eh? ¿Ves, Saúl? Jugando en el Burgos. Los penúltimos, la misma madre. ¿Pero qué es esto? Dan paso a los chavales y punto. Paso y es entrenador. Y si no, meten para casa. Pero que no son entrenadores. Ni son entrenadores ni son nada. Porque, mira, entrenadores son como yo cuando éramos guajes. Y estos apuntáronse porque fueron futbolistas, nada más. Entrenadores, voy a traer yo un día aquí un guaje. Mira, hay, hoy, ya, hoy la, los chavales, hay chavales niños por ahí entrenando que son entrenador, título nacional, preparador físico en sus carreras propias y entrenando en equipos de niños. Es decir, que los niños encima ahora tienen la suerte de tener esa gente, no como cuando yo empecé a entrenar que éramos analfabetos, ¿entiéndelo? Nada más, porque era porque me gustaba el fútbol y punto. Y después tuve una virtud que pegaba la pelota mejor que nadie, ¿es verdad o es mentira? Punto, nada más, nada más. No, no, no hace falta que lo digas, que tienes una entre... Y eso era así, y ahora salen, métese de entrenadores porque son jugadores, porque quieren seguir rocando de la guitarra y fuera. Nada más, no, no tienen ni puta idea, la mayoría. Bueno, al Oviedo le visita Anquela, con 3 victorias consecutivas en 4 partidos. Es indiscutible que lo está haciendo bien ahora, porque al final repescó un equipo que no había ganado y ha ganado 3. En cuanto a números es indiscutible, sensaciones pues... No lo sé. Bueno, el Alcorcón el año pasado... Además vienes de amarillo hoy, como el Alcorcón. Sí. Ese era un presagio. El año pasado, el Alcorcón, creo que fuera de casa, perdió un partido solamente. ¿Y al final? Sí. Lo que quiere decir, y tiene la mayor parte de los jugadores en del año pasado. Yo creo que la llegada del entrenador ha tenido bien poco que ver con los triunfos. El Alcorcón estaba jugando tan mal, no sé por qué, tan mal, que yo... Digo, el Alcorcón y otros 3 van a bajar, ¿no? Sí, sí. Pero ahora no está tan claro. Pero ahora no está tan claro. Ahora, y con ese están jugando mismo. Lo que pasa es que, claro, ese llegaba cuando jugaba con tres centrales. Pero bueno, pero ¿cómo vas a ganar con 3 centrales y 2 carrileros que después no sabían ni centrar? ¿Entiendes? Fue el desastre que de ese del entrenador. Pasa que cogió el mismo equipo. Y encima tiene que joderse, porque tiene suerte ahora darle la pelota a Boateng. A Boateng y al otro. Y pues esto, ¿no? les veremos aquí en el, claro, Carlos Tartiere. Nada, pasó mañana. Oviedo, por eso yo digo que lo Oviedo con esos chavales son como Boateng y como el otro. Si Boateng estaba bien, pero era como los niños que estamos hablando aquí del Vetusta. Igual, que podían jugar y podían ir, y mañana un día, oye, faltame uno, gato. Alguno bueno, seguro. Pero es que estos no saben qué es lo que traen bueno y seguro. Fíjate, traen ahí uno, un caimán. Mira, el Oviedo, no sé, para mí, dentro de las limitaciones que tiene como equipo, tiene una cosa muy buena, ¿eh? Tiene una cosa muy buena, y es que de medio centro hacia arriba, los de arriba pelean muchísimo, ¿eh? Desde Borja hasta Sangali, pasando por ahí, esos tíos pelean, o ven, pelean, y siempre tienen posibilidades de meter algún gol, siempre, con esa pelea. Pero mire usted, esto es sagrado. Que no pase como lo del gitano, sagrado, esto es sagrado. Y esto, el Oviedo, no. Con eso es que está ahora, pues no, y punto. Sí. Tenemos que ir dejándolo, vale, aquí, que se nos vaya el tiempo. Muy gracias bien a los dos, a Geme, a Riestra. Y el lunes que viene, en horario habitual, volvemos con el programa. Ahora les dejamos con la columna. Y continuamos en Juego de Dos, equipo y afición. Turno de la columna azul. Piraña, muy buenas noches. Buenas noches. Carlos Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, 5 partidos sin perder y llegó la derrota. Bueno, se enfrentaban dos equipos con una trayectoria excelente. La nuestra era buena, la del Almería era mejor. Y bueno, pues hemos competido, Pedro. Hemos peleado, lo llevamos haciendo toda la temporada. Hay que recordar que el Oviedo solo ha perdido un partido por más de 2 goles, el del Español, en el cual tenemos como mejor parada de la temporada, por ejemplo, la de su portero aquel día.
aquella que iba al palo y que la sacó y luego la saca con las piernas al córner. Quiero decir que el equipo sigue dando la cara, sigue estando bien, sigue estando armado. Ayer el partido fue de cara o cruz. Me recordabas ahora el dato de la posesión y es importante porque el Almería es el equipo que más posesión tiene. Es un equipo que te roba el balón y luego cuesta mucho. Y el equipo pues estuvo, yo creo que ya te digo, yo lo he visto bien, yo lo he visto, lo estamos hablando con Piraña, yo lo he visto, lo mínimo que tienes que decir es que compita, ¿no? Que compita, sí. Está, se ha partido, se va a partir de forma contundente, entiendo que lo hablaremos luego, la clasificación. Un dato absolutamente contundente es que los cuatro de abajo, si la trayectoria fuera similar, no llegan a los 30 puntos. Y para ascender va a haber que estar por encima de los 80 puntos. O sea que va a estar absolutamente partido. No está fallando nadie, que no suele ser normal, de los tres que descendieron. Están los tres ahí arriba y con muchas posibilidades y gente que quiere meterse, pero no va a estar fácil meterse ahí. Y bueno, el primer objetivo, evidentemente, lo que estamos hablando, si el año pasado fueron 51 puntos los que hacían falta, este año no sé si incluso con 40, porque si sacamos la media, 42 partidos, 10 puntos que llevan, me parece, estamos hablando de 0,5 o 0,6 puntos están obteniendo, y para subir va a estar en la media de los 2 puntos por partido, ¿no? 4, esa media inglesa de 3 más 1. El equipo compite hasta que le dejen competir, ¿no, Pi? Sí. Es que usted entró muy light. Sí. Usted entró muy light. Entonces. Y yo voy a ser light porque me lo pidió Carlos. Pero si dijera todo lo que pienso, nos cierra el programa, la tele, el programa. Hasta Barbón nos confina aquí directamente. Bueno, el equipo compite bien. El equipo da la cara. El equipo es un bloque que está armado. Incluso cuando nosotros empatamos, no nos conformamos con el empate, fuimos a por ellos. Los momentos del Oviedo, yo creo. Bastantes centros, sí, bastantes centros laterales, saques de córner, no tenemos esa suerte de cara al gol y luego ellos en una contra nos vuelven a matar. El colectivo arbitral, yo no sé si estos están en apuestas clandestinas o algo, porque ya lo que hacen con el Oviedo es sangrante. Esta basura que dirige a los árbitros, lo llevo diciendo 3 años, que me jode ser reiterativo, pero alguien tiene que hacer ya un comunicado, pegar un puñetazo encima de la mesa y si hace falta los dientes de alguno, porque nos están otra vez lastrando. El año pasado casi nos meten en segunda B por los arbitrajes, bueno, los arbitrajes y el comienzo que tuvimos con Egea, que no fue nada halagüeño, al final logramos salvar la categoría, pero lo de los arbitrajes ya, es que te digo que si digo todo lo que pienso, por ejemplo las redes sociales sí me puedo columpiar un poco más, ¿vale? Aunque me las precinten me da lo mismo, pero si digo todo lo que pienso, de verdad que nos chapan el programa. Hablábamos de la posesión. El Oviedo le gana la posesión a la Almería, como bien decías, el Almería probablemente es el equipo de segunda división que en sus partidos más tiene la pelota, porque tiene futbolistas para ello. La verdad que el 11 que ayer le presentaba en el Carlos Sartier es espectacular. Y el Real Oviedo, sin embargo, ayer le gana la posesión 51-49. Dato curioso. Y dato curioso porque además la media de la posesión del Oviedo no está ahí precisamente. No está tan arriba, ¿no? Déjame continuar un poco con lo que está diciendo Pi. Y yo creo que no estamos teniendo el derecho a la duda, ¿no? O sea, a ti te hace mucho daño que los árbitros no duden, ¿no? Cuando, evidentemente, para pitar un penalti, pues ahora hay que estar muy convencido del asunto, ¿no? Yo creo que el gran problema sigue estando en la falta de autoridad por parte del que está arriba, ¿no? Yo creo que tiene que ser el árbitro principal, el árbitro que dirija y no el que está abajo, ¿no? El de abajo tiene que ser su compañero y ya te digo que yo llevo clamando porque se alternen, ¿no? Pero que sean pareja para subir los dos, ¿no? Porque al final el de arriba puede tener algo contigo, puede estar muy cerca en la clasificación de no sé qué, y al final no comunicarte, ¿no? Pero que no tengan duda en los últimos penaltis del Oviedo es lo que hace realmente daño, ¿no? Ayer no. Ten en cuenta que a partidos tan igualados, evidentemente, cualquier detalle de esto es contundente, ¿no? Entonces hay que medir muy mucho, ¿no? Añado. Sí. No hay duda en el que se nos pita en contra. Sí. Es un penaltito. Por eso.
y no hay duda, y tampoco hay duda en el, otro, en el sí. posible penalti a Sangali. Sí. Posible claro. penalti, si le dobla hasta la rodilla, le dobla hasta la pierna, es que yo no entiendo. O el del VAR de arriba, trabaja en la 11 y está Cegarato perdido, ¿eh? Porque no es normal que no se lo comunique. Oye, para el partido, amigo, que hay un penalti clamoroso en el área de la Almería. Como el otro día, que pita penalti en el Sporting, que no es penalti, cuando le pega a Fuego o Fugeo en la espalda, le saca tarjeta, que era la segunda, era roja, era alineación indebida, y le dijeron, no, amigo, que te estás equivocando. Sería una injusticia. Joder, pero las injusticias valen para los demás equipos. Para nosotros nos penalizan, nos machacan, y encima luego tenemos estos futbolistas con una pachorra que hay que ir a comer al árbitro. Es que hay que ir a comer al árbitro. Joder. Ayer el penalti que nos pitan es de jugado de guardia. Y el que no nos pitan ya, sangriento. O sea, no lo entiendo, chico, no lo entiendo. La verdad, estoy con un quemazo que no me apagan ni los bomberos. Bueno, hablabas de la posesión, Pedro, y lo estamos haciendo bien, ¿no? El equipo es otro. Ayer hubo momentos en los que desaparecieron dos futbolistas que son fundamentales para el Oviedo, como es Nahuel y como es Borja, pero cuando el equipo los encuentra, el equipo no tiene, entiendo, nada que envidiar a nadie, ¿no? Con un grandísimo 9, hay que destacar que aunque fuera de rebote esa definición, porque cómo orienta el balón, cómo lo protege y cómo lo define, destaca un 9 absolutamente tremendo. ¿Y cómo lo protege? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo protege? Que sí, recibe un rechace. Lo protege ante dos. Primero lo orienta muy bien, sí. Lo protege y lo define a un lado con además, una calidad. Sutilmente, con una calidad sí, de la hostia. Con no una calidad tremenda. Patadón ni nada, ¿eh? Y sí que es verdad que el gran problema del Oviedo es cuando desaparecen estos dos o cuando no la encuentran. También desaparece en medio centro muchas veces, ¿eh? Sí, medio mucho, centro. Mucho. Ayer aparece cuando ese achuchón que tenemos aparece, ¿no? Pero el equipo está bien, va a buscar cuando cree que tiene fuerza para ir a buscar. Se repliega, ayer estuvo durante cierto tiempo en un repliegue medio campo un poquito más atrás. Pero cuando partes del partido, cuando te ves con fuerza hay que ir a buscar, va bien. Y creo que el gran problema para poder pegar el salto arriba es el fondo de armario o si tenemos armario, que es posible... Es posible que no tengamos armario. Yo lo que quería analizar con vosotros. Yo creo que no tenemos armario. Podemos tener un equipo que compite, podemos tener 9 sí. futbolistas y completarlo con lo que hay, pero con eso no da. Sí. Es decir, esto es muy largo y encima, pues esta nueva liga, pues ahora volvemos a jugar el jueves contra el Alcorcón a las 9 de la noche. No da en una temporada que parece que quieres acabar en diciembre. Claro. Hay una angustia. En nada y 6 partidos. Hay una angustia por correr, sí. Sí. Y ten en cuenta que el esfuerzo de... Perdona, Pío, una cosa simplemente. El futbolista más dinámico que tenemos, que a mí me encanta, que ojalá que Nahuel y Borja en un momento fueran como él, que es Sangali, porque es un hombre que ayer apareció por todos los sitios, por todos los lados. Es un hombre que está cuando, a la derecha, a la izquierda. Cuando sale Sangali, lo quedo pega un cambio. Sí, pero no por nada, porque Viti es un hombre que está muy pegado a banda. Y es un hombre que está permanentemente defendiendo su parcela. No, pero no tiene esa iniciativa que en un momento dado tiene. Banda a banda. Sí. O sea. Entonces, yo creo que a Borja hay que pedirle eso. A los tres de arriba hay que pedirles ese atrevimiento, que anden por donde quieran. Es lo que tú quieras, ¿no? Yo recuerdo un entrenador que decía siempre en tres cuartos, dice, haz tú quieras, ¿no? Lo que te parezca y aparez por donde quieras y tal. Y lo de Sangali ayer fue tremendo, ¿no? Fue, ya te digo que fue unas ganas, pero mantener eso, Pedro, el lunes y jueves, no o jueves y domingo no te puede dar muchísimas veces en segunda división estos jugadores no están acostumbrados a los equipos de primera división que están jugando competiciones europeas y tienes más fondo de armario o los futbolistas están más acostumbrados pero, a jugar el tema es si tenemos armario aquí no. Sí, no creo que hayamos os avanzo, ¿tenemos armario? Yo creo que hay un 11 tipo y luego 2 o 3 recambios, pero los demás no cuentan, ni yo creo que siempre es autómata. Este y este. Porque por este, encima, por este, por este. Encima no es que no cuenten para nosotros en tertulia, sino que parece que no cuentan para el no, nuestro. No, claro. Decir, que lo que digamos nosotros hay, no va para nada. Hay futbolistas que no les vimos. Yo creo que la noticia de la semana, además, es bien triste que saltaba esos días, que es la salida en un momento dado de Cedric, de Mújica y de Ricky. La salida de Ricky, esa posible salida en invierno, creo que es una muy triste noticia. Y lo enlazo con otra cosa, me vais a permitir, además, y dirás, ¿qué pinta aquí? Pues nos pinta una cosa.
Yo creo que nos sentimos contentos dentro de lo que cabe cuando el otro día el Sporting saca 7 asturianos. Pero es el detalle, el saber que los asturianos saben jugar al fútbol, ¿no? Entonces, cuando tú tienes uno que te parece muy interesante y no somos capaces de darle ese relevo a cualquiera de esos 3 que supuestamente tienen un fútbol muy explosivo y que va a ser muy difícil que lo mantengan durante todo un partido, yo creo que nos enfada muy mucho no verlo aparecer, ¿no? Y encima, ya te digo, nos parece bien una cesión, bueno, nos parecería mejor una oportunidad, ¿no? ¿Para qué le cortan la trayectoria cuando lo quiere el Mirandés a principio de temporada? Sí, correcto. Y le dice, no, quédate aquí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para viajar con el equipo a Tenerife? ¿Para que conozca las islas? Porque, tal. Yo creo que en un momento dado, además, Pedro, puede ser un problema de motivación. Es decir, los futbolistas al final se acaban desmotivando. Te voy a explicar una cosa. Mira, a lo mejor en un momento dado, Borja, en el año pasado hay muchos partidos. No, cuando estaba en segunda B, en los cuales te puede parecer que la categoría vale, pues este crío le puede estar ocurriendo lo mismo, ¿no? Es decir, necesita una motivación, ¿no? Necesita saber que la segunda ya son palabras mayores, ya no se cuela tanta gente, ¿no? Entonces, a lo mejor compitiendo puede cambiar absolutamente todo, ¿no? Lo mismo que ha cambiado Borja, lo hemos comentado además, que cuando bajaban al Requesón, el señor Anquela, el primero, era, es que no me trabaja en defensa, no me achucha, no me aprieta, tal, y sin embargo ya lo vemos ahora, que es otro Borja, ¿no? Y yo creo que en el caso de este crío le puede ocurrir lo mismo, ¿no? que necesita sentirse futbolista ahí dentro. Lo decimos, ¿no? Muchísimas veces, 20 minutos de competición, sí, en segunda división, sí. Son 2 semanas en el Requesón jugando, sí, con tus compañeros. Sí, eso está claro. Es decir, sí, no tiene absolutamente nada que ver. Y es cuando vas creciendo como futbolista. Tú vas a entrenar y siempre no te da ni bola, no te da un minuto. Y tú crees que lo estás haciendo bien, porque era lo que comentábamos el otro día. Oye, ¿será que este chaval no está entrenando correctamente? ¿Está apático? ¿Está desmotivado? No. Pero te ha dicho, te comunica el otro día además, que lleva un mes entrenando bien. ¿Sí? Dice, joder, ¿y cuánto tengo que entrenar bien? Tú dime. Sí, dice, ¿cuándo lo valoras? ¿En abril? Una pequeña aclaración diciendo como que en pretemporada no le gustó, sí, lo que hizo. Correcto. Pero que lleva realmente un llevaba un mes y pico jugando bien. Pero estoy el dato que dice, ya lo comentamos. Se me va a pasar la forma, ¿entiendes? Cuando Ziganda se lía la manta a la cabeza y hace 10 cambios, sí, en ese, sí, partido, bueno, wow, y ahí no entra Ricky. Acordados que lo comentamos, si no entra Ricky hoy no entra nunca. Es que además hay una lectura muy complicada. Una cosa es que tú no cuentes y no viajes, y otra cosa es que estés permanentemente viajando, y otra cosa es que permanentemente tengas 5 cambios, y otra es que el míster habitualmente no los termina. Joder, son muchas circunstancias que te hacen decir, oye, joder, ¿qué pasa aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, además es que es un puesto que cuando cualquiera de estos 3 no están, se nota evidentemente mucho, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú quieres tener muy claro desde fuera, no porque lo digas tú, porque lo dices y porque hay una serie de compañeros que te lo comentan. Y hay una serie de técnicos, que no es solamente el señor Ziganda el que sabe de esto, que te lo dice. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema del Oviedo sigue estando en el mismo sitio. Y es el que comenta en un momento dado muchas veces Geme. Y es su estructura deportiva, la falta de gente de casa, ¿eh? Que no protege a esa gente que tú consideras que hay que tirar de ellos. Pasa eso en Gijón, tienen un cuerpo técnico evidentemente de fuera, pero tienen una estructura muy asturiana, ¿eh? ¿Entiendes? Y luego que la necesidad vuelven a hacer un uso muy adecuado de ella. Es decir, cuando están arriba, ya sabes tú que es cuando ven lo de casa y dices, ¿qué pasa? ¿Que una parte de asturianos saben jugar al fútbol y la otra parte es incapaz? Joder, he hecho muchos años con la misma broma, ¿entiendes? Y el Oviedo además todo se agrava desde exactamente el año 2001. En la cual los de casa han tenido, el protagonismo, digamos que escaso. Y además lo triste era en categorías, además, que si no te metías a los de casa ya era terrible, ¿no? Imposible. Por eso estos pescaron en Río Revuelto. Sí. Porque aquí cuando no te dieron ni bola, pues llegaron, les hicieron una oferta y ya viste la fuga de jugadores que marcharon para Gijón. Sí, sí. ¿Entiendes? Claro. Cuando aquí no te están dando bola, pues lo que tienes que hacer es buscarte las habichuelas en otro sitio. Luego nos rasgamos las vestiduras, como cuando decíamos lo de Borja, que lo decíamos hacía 2 años. Oye, este chaval... ¿Y Johnny?
Sí, Johnny, por lo mismo. Johnny es un futbolista que estuvo aquí, evidentemente, y sabíamos formes y maneras y tal. Pues no fuimos capaces de ver que valiese por una... En el caso contrario, también tuvimos a Cristian Rivera, que era un jugadorazo, sí, pero la cabeza la tenía poco amueblada. Pero salió escaldado de Gijón, firmámoslo nosotros, aquí hizo buenos partidos, alternó buenos y muy malos. Y luego, mira, está jugando en Primera División. No, ahora está en Segunda División. Ah, es verdad. Está en Las Palmas. Sí, ahora está en Segunda. Sí, el tema de... El año pasado sí. Lo que decías tú del tema de cabeza, luego la tenía muy bien amueblada. Pero es un jugadorazo. Joder. No, si no lo discuto, pero muchas veces los jugadorazos no llegan a nada pues por eso, porque a lo mejor son frágiles psicológicamente, porque no pueden con la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Retomo el tema de los árbitros y os lanzo una a los dos. ¿Pensáis que todo esto que está pasando con público en el Carlos Tartiere pasaría exactamente igual? Bueno, el Oviedo no se puede quejar en el tema del público, y te explico por qué. Hasta el partido de ayer era una cosa tremenda lo del Oviedo, es decir, los mismos puntos en casa que fuera, los mismos partidos ganados en casa que fuera, o sea, lo llevamos clavado, ¿no? Pero sí que es verdad que evidentemente los arbitrajes, la gente evidentemente con esa presión, evidentemente te puede hacer ver equivocarte, ¿no? No, el Oviedo, evidentemente los perjudicados en la falta de público son aquellos que lleven mucha gente, ¿no? Este año es verdad que la gente de arriba podría llevar mucho, llámese Español, llámese Sporting, llámese, no te voy a decir Leganés, pero si metemos Mallorca, ahí el Oviedo ya no sale tan fortalecido, pero el Tartiere, evidentemente, por cierto, está espectacular. No sé qué le falta, porque he visto la tribuna de enfrente y la de Simacchiari. ¿Qué le falta? Presidencial, sí. Y falta la zona alta de Fondo Norte. Vale. Y falta la cosa más importante, que la directiva saque un comunicado en contra de este estamento arbitral. Estamos hablando de sinvergüenzas. Bueno, pero bueno, metiendo la fichita. ficha. Que también hay que meter la ficha. Bueno, nos puede constar que sí están haciendo, no de manera pública, sino de manera privada, mandando comunicados a la federación. Pues debe ser que el email está jodido. No deben de servir de... Yo ya te digo, yo lo que no funciona. Lo que quiero es que por lo menos le entre la duda. O sea, yo ya no te digo que la decisión sea una u otra, pero que no se vaya a consultar, que no vayas, que no pares, yo que no digas, oye, igual te equivocas. Que no se vaya, porque los últimos dos penaltis fueron iguales, además, el de Carlos y el de tal fueron muy parecidos. Él está por delante, pues hay un pequeño forcejeo. Una carga, tal, pero no hay, el de ayer no es tal. Por cierto, ayer vuelve a haber una muy buena generación de nueves en Segunda División, ¿eh? Sobre todo los dos de color, tanto de Fuenlabrada como el de ayer. Uf, hostia, el de ayer nos volvió loco, ¿eh? Nos volvió locos. Hostia, entre otras cosas, porque los centrales no decidieron quién tenía que coger, ¿eh? Estuvieron un poco... Ahí, con el tema de los centrales... Hubiera defendido mejor porque el grupo es más rápido. Me da la impresión de que sí, y además... Luego, la altura era tremenda, ¿eh? Yo creo que hubiese sido... Era muy explosivo, tocaba y pum, y nos sacaba dos metros. Sí, sí. Ese fue el problema. Y el otro día, el del Fuenlabrada, lo mismo, ¿eh? Sí. Y el toro que tenían de 10, el del Fuenlabrada, el otro moreno, uf, eso era un tanque. Sí, sí. Me hablabas de la espectacularidad del campo por dentro y también, en cambio, por fuera, porque ayer se estrenaba el nuevo rótulo, sí, que por fin, después de 20 años, volvemos a tener el escudo del equipo en el campo de fútbol. Eso lo sigo de forma habitual porque, bueno... Porque no vivo lejos y estuve viendo la evolución, trabajan bien, trabajan rápido. Voy a decirlo porque tiene que ser así, estuvo la letra del estadio, la E, estuvo rota durante años. Eso es un tema, pero ya lo sabes, es un tema que tenía... Pero era abandono. El campo estuvo abandonado muchos Mira, años. Mira, con el tema este de retomando un poco, bueno, aquello que nosotros habíamos lanzado, que no se nos olvidó, ni se nos va a olvidar, evidentemente, que es aquel autobús de leyendas, ese campo que le falta recubrirse por fuera para darle ya definitivamente el aspecto moderno que tiene que ser, pero en el caso del Oviedo no es por moderno, es por necesidad y por salud, pues porque protegería evidentemente todo ese Las aire que te entra. Entonces, hemos vivido durante la semana pasada tristemente el tema de Maradona. Ahí también tienen que estar nuestras leyendas, ¿no? Ahí tienen que estar, en ese campo, quien merezca estar en esa fachada tiene que ir, ¿no? Entonces, por eso te quiero decir que han trabajado bien, han trabajado rápido y yo me alegro muchísimo, porque al final es tu casa, ¿no? Cuando tú hablas, ¿dónde juegas? En casa. Pues tienes que intentar sentirte en casa. Esos bajos hay que activarlos también.
Esos bajos hay que hacer aquella, el hogar del pensionista, pues el hogar del oviedista, evidentemente, ¿no? Tenemos que copiar, ahí está el Atleti de Bilbao, que habéis mostrado, qué tal, y tiene que ser una fiesta, un partido, no esas dos horas, no puedes suponerte, hostia, hoy hay partido, iré, hace mucho frío, tal, abrígate, bueno, eso no. Eso tiene que intentar caminar el Oviedo, evidentemente, el ayuntamiento, cuando sea posible, no es el mejor momento, evidentemente. Es que hay una cantidad de bajos ahí desaprovechados. Sí, sí. Lo del campo del Oviedo tiene muchas posibilidades todavía, ¿eh? Sí, sí. Pero, claro, será problema de pasta y... No es el mejor momento, pero es que llevamos 20 años. Bueno, pero hay empresas privadas que sí pueden ahí, pues yo qué sé, ¿quién te dice? Un centro comercial de una tienda de alimentación, una cadena de alimentación, que te lleve gente a diario, cualquier, algún restaurante de renombre asturiano que pueda llevar gente porque hay un buen aparcamiento, llegar y aparcar es muy importante en Oviedo, muy importantísimo, ahora mismo no hay dónde aparcar. Y, joder, hay que relanzar eso porque el campo está muy desaprovechado. Dinamizarlo, porque al final es verdad, estás hablando de una instalación además, espectacular que se usa cada 15 días y ahora no está amortizado, sí. Y además, esta semana parece que, bueno, pues estaba un poco en las redes el tema de si parecía bien o mal lo del apellido del campo. Evidentemente, todo lo que se suponga, bueno, pues un incremento en esos ingresos absolutamente mermados en estos momentos, es bienvenido. No creo que nadie, ¿no? Esas palabras tuyas las hace la familia Tartiere, porque le preguntan a la familia Tartiere, el club le pregunta si ven bien que se le pueda poner un apellido, y ellos dicen lo mismo que acabas de decir tú, que es otra época, lo que sea un beneficio económico para el club, pues bienvenido sea. Los tiempos son los que son, evidentemente, y hay que intentar, pues si eso encima es un beneficio para el socio en cuanto a una pequeña rebaja o un pequeño incremento en cuanto a las ventajas por tener ese carné, pues bienvenido sea, claro. Se ríe, no sé por qué. Cuénteme usted. El socio, la verdad, en el Oviedo, lo único que hace es pagar y callar, ¿eh? Rebajas tenemos muy Bueno, pocas. La campaña de este año no fue del todo mala, hombre. Bueno, hombre, estaría cojo. Bueno, hay otros equipos en segunda división. Igual que criticamos yo creo que este año la campaña. Yo creo que tienen que aportar un poquitín más en el tema de marketing, en el tema de los descuentos en las tiendas. Ese es otro tema. Bueno, pero el tema de la campaña. Que al sacar el recibo de socio. El trato que le ha dado el dueño, tanto a sus socios como a sus trabajadores, es absolutamente ejemplar. ¿Eh? No, es ejemplar. Es ejemplar. O sea, sobre todo a sus trabajadores es ejemplar. La campaña el hecho mejor. De que, no creo que haya equipo en segunda que lo haya hecho. El hecho de que no entrase nadie en un ERTE y mantener eso les dio una seguridad y seguramente una confianza que se vio reflejada luego en el campo en esos partidos que hicieron luego después de tal. O sea, que tú sepas que tienes el respaldo que tienes, eso es una cosa importantísima. No vamos a matar a la gallina de los huevos de oro, porque también les tiran bastantes piedras al grupo Carso. Bueno, siempre nos parece poco a todos, ¿no? Pero el equipo tiene que convivir con lo que tiene que convivir, tiene que convivir con sus ingresos, con su gente, con lo que sea capaz de aportar, evidentemente. Según una nota de prensa, el grupo Carso ya hubiera puesto 20 millones de euros, ¿no? O 22, sí. Sí, sí, claro. 20, 22 millones de euros. Por supuesto. Entre ampliaciones y demás. Sí, hombre, claro que los llevan puestos. Y eso para nosotros fue oxígeno. Sí, sí. Y tenemos que estar súper agradecidos Además, lo hemos dicho 100.000 veces, que el dinero en este momento en segunda división no es fundamental para hacer una buena temporada y que te cueles arriba. Y como los ejemplos son contundentes, sube el Elche el año pasado sin tener... Son contundentes, aunque este año de momento va por otro lado y es verdad que los de primera están haciendo... Pero parece que es la excepción que confirma la regla de temporadas anteriores, que nunca pasaba, que los que bajaban tenían la ayuda y no mantenían los puestos de cabeza. Este año parece que... Parece que sí, y también se coló... Entre otras cosas porque se movió muy poco el mercado, ¿no? El mercado se movió mucho menos que otras veces, ¿no? Y prácticamente todo el mundo están aguantando plantillas. Claro, y bueno, mucha gente los que nos visitaban ayer, pues eso, tienen un presupuesto astronómico. Sí, sí. Impresionante. Dato que siempre me gusta que me digáis, lo mejor de ayer. Lo mejor de ayer sigue siendo lo mejor de todo el año, esa... Esas ganas, ese competir,
ese, como decía Piraña, muy importante a un equipo que sabes que es muy bueno cuando empatas, ir a por el partido, esa ambición. Eso que esas declaraciones del míster, siempre viendo, siendo muy objetivo, será una persona tímida o una persona prudente, pero cuando hace, cuando acaba el partido te hace una lectura, puedes coincidir con él o no en lo que se podía haber hecho, pero tiene una lectura perfecta de lo que hemos visto. Y que generalmente coincidimos y vimos coincidimos el mismo partido. Y sobre todo, ya te digo, yo la salida de Sangalí ayer fue vital, fue importantísima. Y por cierto, ve usted cómo se tiran los penaltis, ¿no? Con fuerza y con precisión. Eso no va con engaños, señor ¿verdad? Tejera, ¿no? Eso va por el señor Ramos, a lo mejor. Porque la pegada de ayer, la pegada de ayer es espléndida. O sea, es de un rival, pero es espléndida. Evidentemente, es donde no los vas a poder poner todos ahí, pero sí que en cuanto a fuerza y dirección, tú puedes controlar un balón y el que no lo controle en segunda división, vamos, puede dedicarse a otra cosa, ¿no? ¿Y lo mejor de ayer? La actitud del equipo. Que nosotros tenemos enfrente a un equipazo, la tocaban de cine, jugaban con mucho criterio, arriba tenían el desborde del 9 y en el momento de empatar nosotros, que para mí el revulsivo del partido y que voy a dar por supuesto el premio es a Sangalí. Lo que decía, no le toca a usted. No está usted en tertulia, está usted en Gol. Ah, no cabrón, usted, pero anota lo de que yo estoy a, para darle el premio a Sangalí. Lo que decía Carlos, que tan pronto estaba en la banda derecha como en el centro, como en la banda izquierda, jugaba a pierna cambiada, todo. O sea, Sangalí ayer fue el revulsivo, pero en el momento nosotros de empatar el partido, nosotros tuvimos ahí 15 minutinos, que estábamos más de 2-1 que al 1-2. Lo que pasa es que nos cogieron en una contra y quedó enganchado Mosa. Ahí se notó la calidad. Déjeme decir una cosa. Sí, claro. Todas las tonterías que estamos acumulando a lo largo de la temporada en el fútbol español, que nos valen todas, déjame aportar una nueva. Y es que alguien el otro día, evidentemente ganando 2-0, alguien decía, es que es el peor resultado que se te puede dar. Y dije yo, hostia, esto no puede ser. O sea, que tú estés ganando 2-0 y que alguien diga que es el peor resultado que se te puede dar, es, bueno, pues es escribir el fútbol, ¿no? Porque no puede ser. O sea, todo el mundo añora poder ir ganando 2-0, claro, evidentemente, porque el que se tiene que preocupar es el que tiene. Luego puedes perder, empatar o ganar. Bueno, no está. No. ¿Al que le dieron la vuelta a la tortilla? ¿Al Pío Pío? No le quiere decir nada más. Yo digo que joder, no se puede tirar la piedra, esconde la mano. Sí, en este caso la tiramos. Pero te quiero decir que es. Dímelo al oído, no, que lo digo no, yo. No, lo he escuchado además varias veces. Hay cierta gente que dice, no, pero es que es un resultado muy complicado para quien lo tiene, dices tú. ¿Cómo? Hostia, yo prefiero seguir ganando otros partidos. Pero no, dices, no puede ser, ¿no? Entonces eso, ¿no? Sí. La última, Pi. Jueves, viene un equipo que parecía que estaba muerto y un viejo conocido nuestro parece que lo resucita, el señor Anquela. Bueno, Anquela siempre hizo buen trabajo en el Alcorcón. Hombre, yo creo que por plantilla, por juego, creo que tenemos que ganar fácil. Ahora, en el fútbol no hay nada escrito. Ya viste el otro día el Sporting ganando 2-0 y le levantan el partido. Yo igual lo de Carlos iba por ahí. No, yo creo que sí va por ahí, pero no lo va a decir. Es un zorreras, no lo va a decir. Pero, ¿qué te cargas tú de eso, hombre? Pero, nada, yo creo que podemos ganar fácil. Jugando como jugamos ayer, ¿eh? Pero es que llevamos siempre, la misma línea. No es fácil a ningún equipo de Anquela. Bueno, fácil. Se mueve muy bien en los equipos. Me refiero fácil de. Bueno, fácil. Cuando Anquela lo echan de Coruña, nadie le gana fácil. O sea, Anquela es un tío trabajador, que no lo dude nadie. Que a lo mejor en Oviedo, evidentemente, un equipo con presión y con aspiración, pues a lo mejor no lo absorbió bien, pero su nombre. ¿Y firma por el Deportivo La Coruña? Ese es otro tema. Ese fue otro tema. Y también lo hablamos, tema. Eso, acuérdate, que si no había aguantado la presión en Oviedo, era muy complicado aguantar la presión en Coruña. Y al final, quizá está en una plaza ahora que le viene bien. Y al final nos dio la razón en ese tema. ¿Firmas por Mirandés? ¿Firmas por Sabadell? No. ¿Por Castellón? Pero si el problema no es de él, yo firmo por quien me diga. Ya, por supuesto. Es quien lo llevó. Hombre, que a lo mejor aquello, claro, evidentemente. Carmelín, para allá. Claro. Me quedo sin tiempo, Pi.
Muchísimas gracias. Tomo nota después para la tertulia aquí. Sí, aquí sí. Marco, hay que dárselo. Claro, no, pero se levanta, ¿eh? Porque no, quedarse, en un momento dado quiere quedar y tal. Si Piraña dice Sangali, tiene que ser Sangali. Sí, está claro que se mete en otras funciones, pero bueno, hay que respetarlo. Si lo hablamos antes de empezar. Que sí, tú también opinabas de que. Sí, pero no sabe usted en qué sección está. Estaremos atentos a que nadie nos lo pise, pero evidentemente hay que dárselo a ese señor. Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Nos vamos a publicidad y continuamos en Juego de Dos, Equipo y Afición. Y continuamos en Juego de Dos, Equipo y Afición, turno de la tertulia de aficionados. Don Alberto Palacio, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Señor Camporro, buenas noches. Muy buenas noches. Empiezo por ti. Partido de ayer, directamente. ¿El problema dónde estuvo? Si te digo lo que me viene a la cabeza, yo creo que me echas patata. El problema estuvo... Acabo de tener la piraña. El problema estuvo en una gente que no estaba ni en el Tartiere. El problema estuvo en Madrid, y está en Madrid, pero también está en el Tartiere, porque yo puedo entender que el árbitro no vea, que no interprete, porque que no vea no me lo creo, que no interprete que no es roja Viti. Puedo llegar a entender que... Viti no me eches a Viti, que a Viti ya lo lesionaron. Pues eso, yo puedo llegar a entender que no vea la roja, puedo llegar a entender que vea penalti en la jugada de Carlos Hernández, pero que no vea el penalti a Sangali, es que me parece... Bueno, veremos a ver si la Federación Española toma cartas en el asunto con el señor colegiado o el Real Oviedo. Las cartas en el asunto que pueden tomar, que es meterlo en la nevera. Vale, es que el partido de ayer es para meterlo en la nevera. El daño está hecho, pero es para meterlo en la nevera. O sea, un árbitro, yo siempre lo digo, para mí un árbitro no es bueno o malo en función de que deje jugar más o menos. Es un árbitro que mantiene el mismo criterio a lo largo del partido. Y a los ojos de todos se vio que no mantuvo el mismo criterio a lo largo del partido. Pita un penalti en la primera mitad. Si pitas ese penalti, tienes que pitar el otro penalti de Sangali. O por lo menos pítalo, y si no es penalti ya te corregirán. Pero hay un miedo dentro del colectivo arbitral, que seguro que hoy tendremos tiempo para hablar de él, del miedo que hay de que te corrijan desde el VAR. Hay un miedo tremendo, y pasa con los fueras de juego, pasa con los penaltis, pasa con las expulsiones. El miedo tremendo que hay a que te corrijan desde el VAR. Luego te cuento la idea que tengo yo con respecto al VAR. Berto, ¿qué pasó ayer? Pues yo te lo resumiría con un suma y sigue. Porque lo de ayer no deja de ser una más de todo lo que venimos viendo prácticamente desde que empezó la temporada. El Oviedo, todos los partidos tienen algún tipo de circunstancia ajena o no ajena, pero como en algún error puntual que nos cuesta, en este caso, goles. Y el problema que tenemos es que la gran mayoría de esas veces no es por un problema nuestro, sino por algo ajeno, ya sea el árbitro principal, el árbitro que está en la sala VOR, o bueno, no desconozco los motivos, pero siempre todos los partidos tienen algún tipo de condicionante de ese tipo. Yo ya después del partido echaba cuentas y me salen como 5 o 6 partidos, sí, que tuvimos decisiones, vamos a decirlo, poco acertadas, que nos vimos perjudicados de manera fragante, ¿no? Sí, sí, lo dije la última vez que vine. Si al Real Oviedo le suma los puntos de Albacete, porque al Albacete, el Real Oviedo, sin la situación que se produjo con la expulsión de Alejandro Rivas y con el penalti pitado sobre Juanjo Nieto, que además supone la segunda tarjeta amarilla... El mismo colegiado que nos pita este jueves. Y el Alcorcón viene de que le piten dos penaltis o tres penaltis en 2 partidos. No son 2 penaltis en 3 partidos o 3 penaltis o 2 penaltis en 3 partidos. Pero a lo que iba, si tú sumas todos los errores arbitrales que el Real Oviedo ha tenido esta temporada, es que es la diferencia entre estar a 6 puntos del playoff y a 6 puntos del descenso, que es como está ahora mismo el Real Oviedo, está a la misma distancia del descenso que a la misma distancia del playoff, a estar mucho más cerca de la zona de ascenso. O sea, partiendo de la base de que el Almería, tremendo equipazo, para mí el mejor equipo que ha jugado contra el Real Oviedo esta temporada, pero el Real Oviedo por fútbol merece estar muchísimo más arriba, muchísimo más. Vamos a hablar de fútbol. El 11 nos lo ponen desde realización y lo analizamos. Femenías, Mosa, Carlos Hernández, Cristian, Juanjo Nieto, en la medular para Tejera y Edgar. Y ya en la zona más adelantada, Borja, novedad Viti, y en punta Blanco y Nahuel. Ese cambio de Viti por
por Marco Sangalli, le preguntaban a Zidane en rueda de prensa, decía obviamente que no todos los futbolistas tienen que jugarlo todo. Esta nueva moda de jugar domingo, martes, jueves, sábado, pues al final acabas cansando a jugadores que no están acostumbrados a este ritmo de partido, si hacemos excepción del año pasado cuando termina la temporada, ¿no, Bertu? Está claro, y al final ahí, lógicamente, las rotaciones tienen que llegar ya de una forma habitual, sin tanta carga de partidos, cuanto más este año, con la dinámica que hay. Hemos jugado ayer, volvemos a jugar el jueves, si no me equivoco nos toca domingo y nos vuelve a tocar el siguiente viernes contra el Tenerife. Está claro que tiene que hacer rotaciones y hacerlas de forma puntual, como el caso de ayer, hacer un par de cambios, yo entiendo que es la manera correcta de hacerlo. Luego nos gustará más o nos gustará menos, estaremos más de acuerdo o no. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es el ataque de entrenador de Leganés, de cambiar los 10 jugadores, que creo que la Almería ayer, si no me equivoco, hizo una burrada de cambios con respecto al 28 al 11, pero es que tiene el nivel salarial del Almería tiene grupo A, B, C y D. Tiene un nivel que nosotros, ese fondo de armario, sí tenemos jugadores, pero no del nivel que pongas a quien pongas no se va a notar, ¿no? De hecho, en las últimas jornadas, cuando hay un par de cambios, vemos que el equipo baja un escaloncito. Carlos Aguirre se retiraba y conocíamos hoy lesión, rotura de fibras. Vamos a tener, sabemos, las lesiones musculares, nunca hablamos de plazos porque ya sabemos cómo son, ya sabemos lo que son, así que al bueno de Carlos pues lo perdemos. Que bueno, si es verdad que el equipo pitan dos penaltis muy parecidos, que podemos analizarlos como rigurosos, entre comillas, pero yo creo que estaba despachando buenas actuaciones, ¿no? Sí, sobre todo parecía que había recuperado el Carlos de los últimos años, ¿no? Que el Carlos del primer año, que lideraba la defensa, que se comunicaba bien con el portero. Personalmente, ayer no hubiera jugado con Carlos, o por lo menos no hubiera jugado con Carlos de inicio, porque te vas a enfrentar... Carlos, para mí, tiene un problema, y es que los primeros metros de Carlos son muy lentos. Es un jugador que en los primeros metros le cuesta mucho arrancar en velocidad contra los delanteros. De hecho, recuerdo un gol que nos mete el Málaga, no sé si es la temporada pasada o hace dos temporadas, en un balón en largo también a Carlos, que parece que llega y no llega. Entonces, es un delantero que a la espalda le cuesta mucho en los espacios, y ayer el planteamiento que el Almería llevó al Carlos Tartiere, que plasmó sobre el Carlos Tartiere, yo creo que era más un partido para un jugador como Arribas, que en el corte de esas jugadas a la espalda es más veterano, es un jugador que es más rápido en el corte. Yo hubiera sacado a Arribas de inicio con Bolaño, pero bueno, sí que es una pena porque parecía que estaba volviendo a encontrar su mejor nivel, y yo creo que, si bien es cierto que es el lugar donde más estamos rotando, porque parece que los cuatro hombres que esta temporada están en defensa, yo creo que es la primera vez desde que hemos vuelto a segunda división que tenemos cuatro centrales y los cuatro están rotando, bueno, es una posición que se va a ver resentida porque nunca deja de ser una baja importante. Hablábamos muchas veces, pues eso, de la importancia de tener a todos los futbolistas enchufados por el tema de lesiones. Evidentemente, con esta carga de partidos que estábamos diciendo, las lesiones van a estar a la orden del día, y hoy tenemos la primera, que es la de Carlos. Como muy bien dice Camporro, sí es verdad que los centrales están rotando, por lo tanto tampoco tenemos que notar mucho que entre Arribas por Carlos el próximo jueves. Probablemente sea la parcela central defensiva, yo creo que es la que mejor tenemos cubierta, en tanto y cuanto, da igual quién juegue, de los cuatro centrales que estaban rindiendo a un buen nivel. No podemos decir lo mismo, probablemente, si pensamos en cualquiera de las otras posiciones, ¿no? No sé si jugará Gripo o jugará Arribas, probablemente Arribas, me imagino. Gripo creo que está tocado. Probablemente juega Arribas, no sé si estará tocado hoy, pero sí que venía tocado de la semana pasada, con lo cual muy probablemente sea Arribas el elegido, y en esa parte yo creo que podemos estar tranquilos porque está bien, bien cubierto. Nos visita un viejo conocido, señor Anquela, que resucitó a un equipo que estaba muerto, como el Alcorcón, un equipo que estaba... prácticamente todo el mundo le daba ya por desahuciado. Ojo, hablar de desahuciado en el primer tramo del campeonato, cuando se iba hablando de un tercio, es muy aventurado. Pero ya sabemos cómo es Anquela, cómo prepara los partidos Anquela, cómo son los equipos de Anquela. Va a ser un partido muy, muy complicado, ojo. Sí, y sobre todo yo creo que más que por cómo son los equipos de Anquela, por cómo van a llegar los jugadores de Anquela, ¿no? ¿Cómo te ves en 9 jornadas con 4 puntos, creo que eran, y ahora de repente pues te ves con una racha de triunfos, que incluso el jugador vuelve a sentirse válido, vuelve a sentirse capaz de hacer cosas que quizás no se atrevía? Yo, analizando en pretemporada las plantillas, a mí me llamaba mucho la atención que el Alcorcón todos los años, a base
de hacerse con los jugadores que desechaban equipos de primer nivel, al final siempre ha hecho un bloque muy bueno. Es decir, Alcorcón siempre ha sido un equipo muy perro, un equipo que te cuesta mucho meterle mano, que siempre tiene uno o dos jugadores que destacan. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un partido muy competido entre dos equipos que juegan un fútbol bastante similar, porque la verdad es que, bueno, todos sabemos cómo juega Anquela, a nadie le va a sorprender, y todo el mundo sabe cómo juega Ziganda, y son dos equipos que les gusta más amarrar atrás que mostrar sus armas, pero también creo que es ahí cuando el Real Oviedo va a tener que dar un paso adelante. Espero un partido muy similar al de Lugo, cuando el Real Oviedo tuvo más la posesión, el Real Oviedo quiso dar un paso adelante en el dominio del juego, y yo creo que si el Real Oviedo consigue conectar con esa efectividad que no tuvo en Lugo, se va a poder llevar los tres puntos. Berto. Tenemos, como decías, un viejo conocido, y es un viejo conocido para lo bueno y para lo malo. La parte buena de Anquela la acaba de definir perfectamente mi compañero. Yo creo que en este caso deberíamos de tratar de aprovecharnos de las debilidades que conocemos de Anquela, que mostró aquí y que mostró en sus etapas anteriores, ¿no? En la lectura de esos micropartidos dentro de esos partidos. Sabiendo eso, yo, no sé, pienso, si soy un Cuco Ziganda, trataré de tener plan B y plan C para ir moviendo a los esquemas o a los jugadores en función de la necesidad de lo que el partido vaya pidiendo, y tratar de pillar un poco en fuera de juego, si me permitís la expresión, a Anquela en esa situación. La verdad que tenemos ahora mismo una serie de partidos que pueden marcar un poquito, sí, antes de fin de año lo que puede ser el discurrir de la temporada. Ojo, cuando hablo de discurrir de la temporada, hablo de pasar apuros, como lo pasamos tan mal el año pasado, la temporada pasada mejor dicho, o, bueno, pues estar en una zona, como dije antes, en tierra de nadie. Ahora mismo estás a 6 de playoffs, estás a 6 de descenso, puedes estar nervioso o puedes estar contento. Tienes las dos cosas a tiro de dos partidos. Pero eso, estos partidos que tenemos ahora, pues en tan poco tiempo, probablemente marquen el discurso de la temporada, ¿eh? Sí, ayer lo decía Oltra, si no me equivoco, en la retransmisión del partido, que era una segunda división bastante atípica con la de años anteriores, en relación a años anteriores, porque parece ser que ya hay un grupo de cuatro equipos que arriba se está destacando mucho y los de abajo les está costando más sumar. Que además coincide con los equipos que bajan de primera, sí, división. Cosa que otros años no pasaba, efectivamente. Entonces, ya hay ese grupo de cuatro equipos, en el que esperemos que no se meta el quinto, por la cuenta que nos trae, y que yo creo que van a ser los cuatro que se van a jugar las plazas de ascenso directo y esas dos primeras posiciones de playoff. Entonces, al final, el Real Oviedo, ¿qué es a lo que tiene que aspirar? A estar en la pomada, a estar cerca de ese quinto y sexto puesto, que es donde yo creo que el Real Oviedo va a poder tener oportunidades, y realmente con los rivales que vamos a tener ahora, y sobre todo también con el partido de Copa, porque al final la Copa, no hay que olvidarse que también van a ser minutos para jugadores que no estaban entrando, y yo creo que todo el mundo este año de lo que tiene ganas es de jugar. Entonces, muy importante estos próximos 5 partidos, posiblemente de los próximos 15 puntos ya podamos empezar a vislumbrar si el Real Oviedo va a mirar más a la zona media, va a mirar más a la zona alta. Sobre todo, importante sacarlo de casa. Es importante sacar lo de casa. Fuera podremos hacerlo mejor o peor, pero importante sacarlo de casa. De todo lo malo hay que sacar lo positivo. Yo, desde el punto de vista del aficionado, estoy encantadísimo de la vida de tener partidos cada 2x3. O sea, la única pena que tenemos es no poder ir al estadio a verlos. El tener partidos seguidos tiene lecturas positivas, como que si pierdes uno no te da tiempo a pensar en esa derrota, porque ya estás enseguida enchufado en el siguiente, y si lo ganas se olvida muy pronto lo malo. Si ganas mucho, pues te vienes arriba de una manera impresionante y nos podemos llegar a creer cosas que no son, pero bueno, bendito problema. Y el problema que tenemos es que si no enganchas buenos resultados, si coges el caso contrario, las piernas pueden pesar, a pesar, valga la redundancia, de que queda mucho tramo para el final de Liga. Y en cuanto a la Copa del Rey, a mí es un torneo que me encanta. Es un torneo que me encanta y que en los últimos años… Por poco lo disfrutaste con el Oviedo. No somos capaces. A mí es un torneo que es que me encanta. Sí. Eso de ir entre semana, insisto, a pesar de que este año no podemos ir al estadio, ¿no? Pero eso ir entre semana, salir del trabajo, de la oficina, ir corriendo al campo con un bocadillo, ver la Copa del Rey, la eliminatoria, una prórroga… Yo, joder, quiero ver eso en Oviedo. Sí. Quiero verlo. Y, joder, espero este año, no digo de ganarla, que lógicamente pues nos queda muy lejos, pero pasar un par de ronditas o poder ver aquí a un Primera División… Ostras. Y al final es dinero, ¿eh? Aparte, sí, tema de cada ronda económicamente nos beneficie. Joder, estamos hablando de… Tenemos aquí un caso ahora de un equipo de tercera división, como es el Llanera, que va a jugar contra todo un Celta de Vigo, aunque traiga gente a descansar, que están pendientes de… No saben qué campo van a jugar todavía porque no pueden jugar. Hablando del Tartiere. Una de las opciones que se barajaba era el Tartiere.
quiero ver eso, quiero ver a mi equipo jugando contra equipos potentes en Copa del Rey. Dice Berto que es una pena no poder ir al Tartiere, y es una pena no poder ir al Tartiere con lo guapo que está quedando, ¿no? Además, con el amago ayer que hubo de inicio de la iluminación, que al final acabó bien, parecía que se iluminaba, le costó. Dice bueno, algo. En el año 2020 es normal que el Oviedo esté en el rótulo y que no se encienda. Dice alguno que tenía que calentar el letrero, pero bueno. Sí, la verdad que está el campo, lo comentaba yo el otro día en redes sociales, y bastante gente estuvo de acuerdo conmigo en que el salto cualitativo que le ha dado en el último año Carso a la imagen del Real Oviedo, al lavado que le ha dado al estadio, sobre todo, y al césped, ha vuelto a poner al Real Oviedo en el fútbol del siglo XXI. Hemos de repente amanecido en el fútbol del siglo XXI. Ahora, yo creo que cuando entremos al Tartiere vamos a pensar que estamos en un campo completamente nuevo. O sea, las imágenes son espectaculares. De verdad que apetece muchísimo. Y bueno, ya ha dicho en el día de hoy Javier Tebas que él pretende que para enero ya exista un protocolo y un proceso para que los aficionados puedan entrar al campo. Habrá que ver cómo lo gestiona el Real Oviedo, pero bueno, esperemos que sean 3.000, 4.000 o 5.000, podamos volver a Tartiere esta temporada. Sí, porque lo que baraja el señor Tebas es un número independientemente del campo en el que se juegue. Es decir, si habla de 3.000, da igual que sea el Bernabéu, da igual que sea el Tartiere o da igual que sea el Toralín, da igual, van a ser 3.000 por equipo. Otra enorme cagada, si va a permitir la expresión del amigo Tebas, pues esto será más una cuestión de porcentaje, en función del tamaño, pues entrarán, unos entrarán 3, otros entrarán 6. Es una forma de limitar a la gente cuando las posibilidades de otros estadios pues se puedan ser mejores que el nuestro, o viceversa, o habrá otros estadios peores que en vez de ser 3.000 tenga que ser 1.500. Que no tiene sentido que en el Nou Camp entren los mismos que en el Tartiere. Que en el Tartiere, no para nada. El Eibar, por ejemplo, no sentido, yo creo que es uno de los. El campo del Eibar son 5.000. No van a entrar 3.000, van a tener el estadio lleno. A medio. 5.000 o 6.000, no sé cuántos son, pero por ahí andará. Sí, son 5.000. Por ahí andará. Esta es la que contó yo el otro día y certificó hoy. Hablábamos antes de estos partidos que puede marcar el devenir. Enero está prácticamente ahí. En enero sabemos que hay mercado. Conocimos que Sangali amplía contrato, lo cual yo creo que es una magnífica noticia. Gran fichaje del año pasado. Un futbolista que lo da todo. Ayer cuando sale revoluciona el partido, porque es el típico jugador pues que te juega por la derecha, que te juega por la izquierda. Es completamente sorpresivo lo que puede hacer con el balón. Por lo tanto, bueno, parece que Arnau ya se está moviendo. Primero, en renovar lo que tiene que renovar. Que yo creo que se va a inclinar primero Sangali. Luego van a ir Borja y Juanjo Nieto. Y después, pues intentar traer alguna pieza que nos falta, ¿no? Bendito y no digo más. Y no va a ser el único, ¿eh? Y además ya se habla ya se ha hablado de salidas. Yo creo que se puede contar, porque no va a ser una sorpresa que Gabriel Brazao tiene todas las papeletas para salir del. A ver, es lógico, si el Inter te lo cede y no está jugando, pues el Inter lo querrá mandar a un equipo en el que juegue. Al igual que pasó el año pasado con Lunin cuando viene del Valladolid, porque allí no jugaba. Completamente lógico. Y para mí hay otro nombre, que es el de Ricky, que yo no entendí. Exactamente, parecía que iba a salir en verano, no salió, se quedó para jugar y si no me equivoco es el único jugador de la primera plantilla que no disputa un minuto. Tremendo error bajo mi punto de vista de aficionado, que es lo que aquí represento, que Ricky tuviera que hacer las maletas y salir. Bajo mi punto de vista sería un tremendo error. Hasta ahora creo que Arnau, en líneas generales, lo que hizo cuando llegó a la final de la temporada pasada, que al final conseguimos salvarnos, lo que ha hecho hasta ahora, bueno, pues creo que tiene un aprobado, pero para mí sería para meterlo en suspenso si Ricky tiene que hacer las maletas y salir. Sí, no, totalmente. Para mí es que estoy totalmente de acuerdo, porque no cabe. Sí que es verdad que la línea donde juega Ricky es. Bueno, que al final Ricky también puede jugar de media punta, ¿no? En esa posición donde está entrando Nahuel ahora. Para mí, el sustituto natural de Borja es Ricky. Para mí es Ricky. Para mí, es decir, el cambio si sale Borja, quien tiene que entrar es Ricky. Pero, o si Borja no está bien, debería de estar Ricky. Y si no es así, volvemos a lo mismo. Si los jugadores que vienen no te lo hacen mejor, superan lo que hace ese jugador, lo pueden entender. Pero ni un Mujica, ¿no? Creo que se pronuncia. Ni que no le vimos. Ni Cedric,
Ni... Bueno, Cedric, el día de Lugo… No lo ha hecho mal, pero no ha mejorado. Sí. No ha mejorado lo que ha hecho Ricky. ¿Qué viste a Cedric? ¿Cuántos minutos pudiste ver a Cedric a lo largo del año? Ojalá empiece a jugar y nos deje a todos. Pero yo creo que Cedric el jueves juega. Yo creo que Cedric el jueves juega. Fíjate. ¿Pero por rotaciones? Sí, pero va a jugar. Y ahí puede tener una oportunidad… Y ojalá, pero de lo que hemos visto hasta ahora… De lo que hemos visto hasta ahora, no mejoran lo que hay. No mejoran. Entonces, bueno, pues no acabo de entenderlo que no haya tenido ni un minuto. Bueno, no lo entiendo. Algo ha tenido que pasar. Está claro. Está claro. Alguna declaración que hubo puede indicarnos por dónde van los tiros, pero ya que lo tienes en la plantilla, aprovéchalo. Y si no, ojo, déjalo salir. Sí, no, obviamente no es el único nombre en la lista de descartes, que yo creo que la completan, como bien ha dicho Berto, el delantero que ha pasado inadvertido, uno de los delanteros que más inadvertidos ha pasado por el Real Oviedo en los últimos años, junto a Olmes García, que es Mújica, que yo creo que se le ficha con pretensión de que alterne con el filial y al final no le encaja al jugador, él prefiere quedarse en el primer equipo y al final pues tiene a tres jugadores por delante. Y bueno, no hay que olvidarse de que en lista de transferibles o cedibles, llámalo como quieras, está Diego Johannesson desde hace 2 años, quien también puede salir y esperemos que el Real Oviedo pueda solventar esa papeleta, porque es un jugador que tiene una ficha, lo hemos contado, importante, que no se bajó la ficha cuando, bueno, se lo bajaron, por ejemplo, jugadores como Tejera o Sangali, y que acaba contrato, y es un jugador con el que no cuentas, por lo tanto también sería importante desde mi punto de vista ver si podemos colocar a Diego Johannesson en algún sitio. Muchas veces hablamos que el Real Oviedo necesitaba pues tener un trato con el estamento arbitral pues de otra forma. Hoy podemos anunciar, se lo anunciaba TPA, que Manuel Fernández Miranda pasa a formar parte del staff técnico, bueno, pues como relación institucional, podemos decirlo, con el estamento arbitral. ¿Cómo veis esta incorporación? Arriesgada. Lo veo arriesgada, pero no porque esté mal enfocada. A mí me parece bien que dentro de todos los clubes haya alguien que te asesore arbitral en el aspecto de... A ver cómo explico. Me parece bien que dentro de un club haya alguien que te asesore en ese aspecto, como haya un asesor económico, un asesor deportivo, pero también es un arma de doble filo, porque cuando haya un error, ese error vas a tener a alguien desde dentro que te presione a hablar con la federación, y eso era algo que hasta ahora no existía. Entonces, también tiene que tener el Real Oviedo cuidado a la hora de interpretar lo que le diga su nuevo asesor. No todo lo malo tiene que ir a la federación, y el Real Oviedo va a tener que medir en qué momento presentar esa queja a la reclamación, una queja que desde mi punto de vista ya llega tarde. ¿Cierto? Tengo el placer de conocer a José Manuel. Ya no voy a hablar de él como persona. La historia que tiene en el mundo arbitral, yo me remonto hace muchos años entrenando a Levines, cuando él empezaba nos arbitraba, creció, Linier muchos años en la élite, incluso internacional, y en partidos europeos, bueno, tuvo un problemilla ahí en su día en desplazamiento, un problema de salud, que le hizo plantearse a otras alternativas, y yo creo que es más que merecido, creo que es mejor que alguien como él, que es aquí de Oviedo. No lo veo, creo que es necesario, creo que además, es que es algo que vamos demandando. Creo que es un tío, además José Manuel es un tío que tiene la cabeza muy bien amueblada y eso, a nivel de esos asesoramientos podremos equivocarnos o podrá equivocarse tanto él como el Oviedo, seguro, porque nadie nos asegura la perfección, pero no es alguien que vaya a entrar igual que un elefante en una cacharrería, todo lo contrario. Creo que puede ser un nexo tranquilizador y de ayuda entre esa parte del estamento arbitral, ¿no? De ir a recibir a los árbitros, de hablar el mismo idioma que ellos, de en un momento dado, si hay que decirles algo, no es armarla, sino decírselo de la forma que haya que decírselo, y si en un momento dado comunicar algo al club para que el club sea el que tenga que hacer la reclamación, me parece un acierto. Esperemos que sea por el bien de todos y que sea un acierto para el club. Bueno, al final es un enlace con la federación, es un enlace con gente que conozcas. Hablábamos antes del tema VAR, yo lo que haría, igual que el trío arbitral y el, bueno, pues eso, forman un trío y siempre son los mismos a excepción de lesiones o demás, pues yo haría lo mismo también con la sala VAR, es decir, que el árbitro que esté en la sala VAR forme equipo con los árbitros que están en el campo. ¿Por qué? Porque las discrepancias estas que estábamos hablando, de que hoy estoy yo arriba, mañana estoy yo abajo, el que está arriba puede que no se lleve bien con el de abajo. Esa es una de las soluciones, y otra de las soluciones, que yo no sé si algún día se adoptarán, es que podamos escuchar lo que se habla
entre la sala VOR y el árbitro, y el árbitro y la sala VOR. La parte de escuchar las conversaciones arreglaría, claro, arreglaría sí, muchos pero... de los entuertos que a día de hoy, porque al final nos falta información. Eso por un lado. Y luego, punto dos, yo en la sala VOR haría eso que tú comentas, de poner equipo, y además los árbitros tienen una edad de jubilación uh-huh. en el terreno de juego, uh-huh. pero esa edad de jubilación no tiene por qué ser en la sala VOR. Claro. Vale, entonces, árbitros con dilatada experiencia. En la sala VOR, que te jubilas, no sé qué, es los 45, es los años sí, que te jubilas. No, sí. Físicamente no estás para. Pues tienes otros 5 años, 6 años, 10 años, no sé sí. cuántos, para estar en la sala totalmente VOR, profesionalizarlo y que monten el mismo tándem con el árbitro principal. La última y terminamos. Momento Betus. ¿Mejor futbolista de ayer? Blanco Lechuk. Blanco. Totalmente de acuerdo. Creo que nos hace falta un delantero. Sí. Pues se adelantó el señor Piraña porque en la columna tú pensó que estaba en la tertulia y votó a Marcos Sangali. Entonces tenemos que dárselo a Marcos Sangali porque lo que dice el señor Piraña en este programa, sabéis vosotros que va a misa. No voy a discutir. Señor yo. Camporro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Berto, como siempre, un inmenso placer. Gracias a vosotros. Y hasta aquí el juego de dos equipo y afición de hoy. Volveremos el próximo lunes y os comentaremos lo que da de sí esos dos partidos que tiene el Real Oviedo. Hasta entonces, muy buenas noches.